Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Marco Antonio. Napoleón. Personaje histórico: Borges. Mickey. Gandhi. Gandhi. Sarmiento. Belgrano. Churchill. Mandela. Urquiza. Nicolás Maquiavelo. Montesquieu, ¿no es cierto? Sí. Independiente, sin duda. Boca. Boca. Racing. River, sin dudas. River. River. San Lorenzo. Independiente. Vélez. River Plate. River. Boca. Sobre todo en las malas, River Plate. Racing Club de Avellaneda, obviamente. Presidente argentino. Difícil. Arturo Frondizi, sin dudas. Frondizi. Frondizi. Perón. Raúl Alfonsín. Alfonsín. Raúl Alfonsín. Illia. Frondizi. Sarmiento. Alfonsín. Arturo Frondizi. 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 Julio Argentino Roca. Seguimos en Infobae TV, 14:30 pasaditas, sigue lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires, las lluvias tradicionales ya previas al frío del invierno. Está con nosotros, hacemos 3, 2, 1 y aparece Washington Durán, vicepresidente del Departamento de Comercio Exterior de Cámara de Industria Uruguaya, ya lo conocemos, ya ha estado con nosotros en Infobae TV. Durán, ¿cómo le va? Juan Cruzanz lo saluda. ¿Qué tal, Cruzado? ¿Cómo anda? Bien. Durán, la primera... Acá también, le cuento que acá también estamos con lluvia y con este anticipo de invierno que se nos viene de una vez, ¿no? Durán, la primera pregunta que me tiene... ¿Somos amigos o somos enemigos? Usted y yo somos amigos. ¿Y Argentina y Uruguay en qué lugar lo ponemos? Los pueblos son amigos. Ah, entonces... Algunos funcionarios... no saben cómo relacionarse. Yo no diría que son enemigos. Estamos, no saben cómo relacionarse. Estamos hablando nada más y nada menos que de las declaraciones
del canciller uruguayo Luis Almagro, que salió a criticar a un funcionario de la República Argentina y lo trató de enemigo. Durán, explíquenos, que quizás no estamos en el día a día de lo que es la, el mercado bilateral entre Argentina y Uruguay, ¿por qué aparecen estas aclaraciones? ¿Qué significan estas aclaraciones y cuál es el marco que hay que darle a todo esto? Yo creo que de ninguna manera cabría hablar de amigos y enemigos, y mucho menos que esas expresiones las tenga el jefe de, de nuestra diplomacia. Aquí no estamos ante amigos y enemigos, estamos ante gente que defiende intereses de uno y otro pueblo. Cada uno lo hará con su estilo, podremos discrepar con el estilo con el que se hace, pero bueno, cada uno está en su derecho de defender los intereses de cada pueblo y en particular en el nuestro de saber cómo defendernos con inteligencia. Yo entiendo que el canciller Almagro esté molesto porque francamente las declaraciones de Tetamanti no son nada felices. Bueno, recordemos que Tetamanti, estamos hablando del subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina, dijo también de otras cosas, por ejemplo, en tono, me parece ya demasiado fuerte, nosotros queremos dejar bien en claro que vamos a matar o morir y que vamos a dar todo lo que podamos dar para que la Argentina sea uno de los países marítimos más importantes del mundo. También dijo, no queremos ser el ballet parking de Nueva Palmira. Nueva Palmira es el principal puerto granelero uruguayo. ¿Cuesta entender todo esto, Durán? Absolutamente. Y lo que dice Tetamanti, aunque parezca fuerte, la expresión que voy a utilizar creo que es todavía demasiado suave, son un montón de estupideces que no son propias de un funcionario del nivel que ocupa Tetamanti. La Argentina, nadie le puede discutir que es un país que tiene más de 2.500 kilómetros de costa atlántica, que tiene un montón de ríos navegables, que comparte el Río de la Plata, y que puede tener las pretensiones de ser una potencia marítima sin ninguna duda y con todo derecho. Lo que no puede hacer o lo que no debería hacer es creerse que se puede apropiar de un río compartido con varios países de la cuenca para su propio interés. Quizá Argentina debería mirar mucho más al ejemplo europeo y ver cómo en Europa el Rin, por ejemplo, lo comparten Alemania, Suiza, Francia, Holanda. La exportación gruesa de Suiza sale toda por el Rin, pasa toda a través de Alemania, costea Francia y se despacha por el puerto de Rotterdam en Holanda sin ningún problema. Y todo el mundo hace uso de esa vía que permite la competitividad de los estados y de las zonas mediterráneas. Sí, Durán, tenemos... Y el Paraná sirve a una vasta, sirve y debería servir a una vastísima zona de la Argentina como una vía de solución a los problemas de logística que hoy tiene las exportaciones y el comercio internacional, y sobre todo a la necesidad de competitividad y de acortar las distancias logísticas, porque hoy lo más preocupante muchas veces en el comercio internacional no son los aranceles, sino que son los costos de la logística. Y en ese sentido, insisto, no solo los estados como Paraguay, Brasil, Bolivia, y Brasil me refiero al hinterland de Brasil, a la zona ahí de Cuiabá y todo esto, que son zonas muy ricas, la salida más corta que tienen desde el punto de vista logístico es a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Entonces, Argentina no puede arrogarse el derecho, y no debe, de disponer que en su tramo del río Paraguay se hace lo que ella quiere y más nada. Pero, porque también con ese mismo criterio, sí, los países ribereños que están aguas arriba podrían decir, yo desvío el curso de los ríos y le dejamos a la Argentina el río Paraná
seco o con los afluentes que están en la cuenca de abajo. Pero Durán, creo, ante sus palabras, y le agradezco por la explicación que nos está dando, noto un brutal problema. Y le voy a decir cuál es. Durán, usted está sugiriendo o está pidiendo que funcionarios que manejan el Estado, tanto argentino o uruguayo, tengan sentido común. Y ahí estamos complicados. Yo lo que estoy pidiendo es que tengan capacidad de diálogo y capacidad de negociación, y no caprichos. Y le puse el ejemplo del Rin, y el ejemplo del Danubio es mucho más grande todavía, porque el Danubio atraviesa 10 países para comunicar la Selva Negra en Alemania con el Mar Negro, en el Mar Negro, ¿no? Y luego dar una salida al Mediterráneo. Son 10 países. Entonces, y son 10 países que se ponen de acuerdo y que no tienen problemas, y que manejan los niveles del río, y manejan esclusas, y manejan una serie de cosas, y lo hacen civilizadamente. Lo que aquí nos falta es ser civilizados, y en lugar de ser enemigos, ser competidores, y competidores sanos, y ofrecer la mejor calidad de servicios para que los actores puedan optar entre una solución y otra. Porque usted no tenga ninguna duda que si los puertos del río Paraná fueran más eficientes que los puertos de Nueva Palmira o de Montevideo, toda la exportación saldría por allí. Si la comunicación, la salida de las frutas del valle del río Negro, que sale infinitamente más abajo y que nada tiene que ver con el Paraná, pudiera salir desde puertos de la región, puertos argentinos de su región, en barco hacia sus destinos finales, lo harían. Hoy tienen que transbordar, y si hoy ya no pueden transbordar en Uruguay, van a transbordar a Brasil. Entonces, esto no es que hicieron un negocio para que la carga se quede en Argentina, el manejo de la carga se quede en Argentina. No, el manejo de la carga se lo dieron a Brasil. Washington. ¿Por qué? Por un capricho. Washington Durán, vicepresidente del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Industria Uruguaya. Le hago la última pregunta, Durán, y lo saco un poco de este tema en particular. Siempre preguntamos lo mismo, pero me interesa de sobremanera. ¿Ha mejorado la relación bilateral entre Argentina y Uruguay en términos de permisos, de relaciones juradas? Recordemos que siempre el tema Guillermo Moreno había sido un factor clave en la relación de ambos países. Hoy por hoy ya Moreno hace mucho tiempo que está, pero lo importante es saber, ¿hubo cambios o no hubo cambios? Sí, han habido cambios, de eso no hay duda. El régimen no está tan duro como estuvo en el pasado, sobre todo en los últimos meses de la gestión de Moreno. A propósito, hoy me cambié un poco el look, a ver si no me... Si no me vuelven a decir. Me acordé que le decíamos que se parecía a Moreno. Ahora no está parecido, quédese tranquilo. Pero realmente sí hay que reconocer que en ese sentido las cosas han mejorado. Pero también es cierto que ya no hay tanto comercio. O sea, el daño ya está hecho. Y revertirlo va a costar muchísimo tiempo. Estas fueron las palabras de Washington Durán. Gracias por estar con nosotros en Infobae TV y hasta nuestro próximo encuentro. Por favor, gracias a ustedes. Nosotros seguimos, hacemos un pequeño corte y seguimos acá con más Infobae TV. Todos nos vemos buscando.